Sí. A mí se me genera mucha frustración. Sí. Esta es quizá la dificultad de la práctica. Esta es la dificultad de la práctica. Lo primero que tenemos que hacer es celebrar el hecho de que en nuestras vidas se ha producido ese punto de inflexión que hace que yo diga, tiene que haber otra manera. Tengo que aplicar un discernimiento. Y que yo pueda entonces, en el curso de milagros se le dice así, pero vamos a hacer la traducción. En el curso de milagros se dice, yo invito a vivir conmigo, a presidir mi vida, me convierto en seguidor del Espíritu Santo. Pero realmente el Espíritu Santo viene a ser sencillamente una instancia de mi propio ser, de mi propia mente, que no ha caído en la hipnosis de la dualidad. Puede ser el observador ecuánime de un budista. Yo necesito invocar eso, porque desde dentro de la caja, desde dentro del universo, no hay posibilidad, porque el universo se valida a sí mismo. Es como pretender que en una alucinación un personaje imaginado me diga, no soy real, no lo hace. Todo dentro de la ilusión da testimonio de la realidad de la ilusión. Es coherente en sí mismo. Todo da testimonio de la separación. El universo se define como una colección de objetos separados. De manera que es muy importante que podamos celebrar el hecho de que en nosotros ha nacido un anhelo de verdad, el que nos ha traído hoy aquí. Ha nacido un anhelo de verdad. Y ese anhelo de verdad tiene su propia vida y su propia fuerza y nos llevará a finalizar y a completar el perdón. Desde la perspectiva personal de aquel que cree que es un perdonador, que cree que está haciendo algo él de manera personal, que aún no ha comprendido que el perdón lo realiza la mente recta o Espíritu Santo, sucede esto. Es muy natural y es muy común. Pensamos, yo tengo toda mi buena voluntad en perdonar a este personaje de mi vida. Por ejemplo, para mí sucedió mucho así, ¿no? Había un personaje en concreto de mi vida al que me estaba costando muchísimo perdonar. Y todas mis buenas intenciones y toda la sabiduría comprendida a nivel teórico del curso y toda mi voluntad que yo creía tener se estampaban una y otra vez con una simple llamada a esta persona. Todas mis buenas intenciones, toda mi sabiduría, todos mis logros se desmoronaban. Y era muy frustrante, efectivamente. Y lo único que podemos hacer ahí es seguir perdonando. Seguir perdonando. Seguir perdonando. No se ha completado el perdón. No se ha completado el perdón. Me he contado una historia, no es verdad. No es verdad, ¿por qué? Porque cuando el perdón se completa, nada del pasado que comparto con esa persona en concreto, con la que creo que estoy, me puede afectar en modo común. Porque me estoy relacionando sin imagen, sin pasado. Porque, por tanto, y si no hay imagen, que es lo único que crea dualidad, me estoy relacionando con la pureza de mi ser. Ahora, ese logro, tú no te tienes que preocupar de cómo se va a lograr. Tú solamente tienes que preocuparte de entregar tu pequeña dosis de buena voluntad, es decir, tu apertura para reconocer que estás equivocada. Si yo me he estado contando que yo he perdonado, pero luego tengo una llamada con esta persona y esta persona me habla y yo vuelvo a entrar en ira y vuelvo a evocar el pasado, significa que no he perdonado. Vale, comienzo de nuevo, estaba equivocada. Sigo haciendo real el pasado aquí, sigo relacionándome desde una imagen que tiene que ser defendida. Necesito seguir perdonando. Y entonces nosotros, el método que empleamos de discernimiento es invocar a la mente recta, Espíritu Santo, y le decimos, sigo equivocada, yo, no la persona, yo sigo equivocada, sigo teniendo un error de percepción, sigo haciendo el pasado real, sigo incapacitada para conocerme en el presente y por tanto pido corrección. Ese gesto, que parece nada, parece nada, parece un pequeño trámite, es el gesto más poderoso que podemos hacer aquí. Es el único gesto digno de nuestra humanidad. Es nuestro poder ejercido aquí, es el que nos saca de toda ilusión, el que nos vuelve reales, presentes, eternos, inocentes, libres.